Damos la bienvenida, aunque juega en casa también, al consejero de Presidencia Ángel Ibáñez y fundamentalmente para dar las gracias a la Junta de Castilla y León y en este caso en concreto a la Consejería de Presidencia por este convenio que supone varias cosas. La primera, en unos momentos tan difíciles como están pasando los ayuntamientos de la provincia de Burgos, la inyección de recursos económicos para la realización de obras pues es muy importante, y muy importante porque genera economía, porque en definitiva va a haber muchas empresas de Burgos y una habrá de fuera, pero que mantienen el empleo y mantienen la cohesión social gracias a las políticas de inversiones, ¿no? Como saben todos ustedes, la Diputación Provincial de Burgos ha hecho este año un esfuerzo en los planes provinciales precisamente para el mismo contenido, ¿no? En torno a 25 millones de euros repartidos entre todos los municipios de la provincia, significa inyectar economía, significa mantenimiento de empleo. Si a eso le vamos sumando otros recursos, como el que hoy acabamos de firmar, de 2.300.000 euros, hablando en números redondos, de los cuales la Junta pone el 50% y el resto, el otro 50%, el 25%, la Diputación Provincial, que son 584.000 euros, y otros 584.000 los propios municipios. Bueno, la Diputación se va a encargar de la gestión de este plan. Una vez que se publique en el Boletín Oficial de la provincia, los ayuntamientos tendrán un mes para la presentación de las memorias valoradas y de los proyectos que serán remitidos a la Junta de Castilla y León. Hay que reconocer y dar las gracias a la Junta por no limitar el tipo de obra al cual va a ir destinado esta importante cantidad de dinero. En definitiva, van a poder entrar todos los proyectos que tengan referencia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por tanto, prácticamente cualquier tipo de obra va a poder ser sufragada con este fondo, y a partir de ahí pues se tiene hasta diciembre del 22 para justificar o para terminar la ejecución material de la obra. Por lo tanto, hay tiempo suficiente para que los ayuntamientos pues tramiten administrativamente la adjudicación de los respectivos contratos. Y lo importante también es que van a ser los propios ayuntamientos los que definan qué tipo de obra quieren hacer. Aquí no se dirige absolutamente nada. Los ayuntamientos van a poder justificar lo que ellos estiman oportuno como mejora para la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y yo creo que, bueno, es un ámbito de cooperación que, repito y termino, agradeciendo a la Junta esta colaboración con las corporaciones locales, porque, en definitiva, estamos haciendo territorio, que es lo que importa. Consejero. Muy bien, muchas gracias, presidente. Lo primero, como bien decías, tengo el gusto de jugar en casa, así que es un placer de nuevo acompañarte en la presentación de este convenio, así que te lo agradezco mucho, también al resto de miembros de la corporación provincial que se han acercado. Y también, pues antes de comenzar, quiero agradecer la presencia del director de Administración Local y del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Hoy nos trae aquí, efectivamente, la firma de un convenio que va a ser vital para el mundo rural en la provincia de Burgos y que permitirá movilizar más de 2,3 millones de euros en inversiones para esos municipios de menos de 1.000 habitantes en la provincia. Y lo hacemos en el marco de ese fondo extraordinario de inversiones que está incluido en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, que se firmó en el mes de junio del año pasado. Antes de explicar la cuestión desde la perspectiva de la Consejería de la Presidencia, sí que me gustaría hacer un marco general. Yo creo que todo el mundo conoce que la Junta de Castilla y León está ahora mismo plenamente centrada en la lucha contra la pandemia, una pandemia que nos está trayendo una crisis sanitaria de primera magnitud, crisis que también se está convirtiendo en crisis económica y crisis social, que está golpeando, por desgracia, a múltiples sectores a los que también estamos tratando de apoyar de modo denodado. Por eso, desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con aquellas entidades que están más cerca del territorio, con los ayuntamientos y diputaciones que prestan los servicios más inmediatos en el territorio. Y eso se traduce ya en 93 millones de euros de fondos extraordinarios que la Junta de Castilla y León está poniendo a disposición de las entidades locales. Todo ello por el impulso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en ese compromiso de cercanía con nuestros municipios, en ese compromiso de cercanía también con nuestras diputaciones provinciales y según ese convenio que impulsó y que fue firmado por la práctica totalidad de representantes del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León
en junio del año pasado, como decía anteriormente. Quiero recordar que hubo un primer fondo de 10,7 millones destinado al ámbito de los servicios sociales, que se complementó posteriormente con otro fondo de 80 millones de euros, de los cuales 40 seguían siendo para gastos extraordinarios en el ámbito social, que es de lo más importante, 20 millones para el desarrollo de programas de empleo y otros 20 millones en el ámbito de las inversiones. Y finalmente, 1,9 millones para gastos extraordinarios en limpieza de colegios. De ahí salen esos 93 millones que la Junta ha puesto en manos de las entidades locales de Castilla y León. Y además quiero recordar una cuestión. La Junta de Castilla y León ha sido una de las únicas 5 comunidades en toda España que ha puesto fondos extraordinarios dirigidos al mundo local. Y no solamente es una de las 5, sino que es la que más fondos ha puesto para ayudar a las entidades locales en la lucha contra la COVID. Por eso, presidente, nos sumamos también a la justa reivindicación que se ha hecho de modo reiterado desde la Federación Española de Municipios y Provincias y también desde la Federación Regional de Municipios y Provincias para que el Gobierno de España, de una vez, haga una aportación extraordinaria de fondos destinados a los ayuntamientos y a las diputaciones para ayudarles a sortear la crisis de un mejor modo y para poder financiar gastos extraordinarios derivados de esta crisis. Creemos que es fundamental que el Gobierno de España, igual que estamos haciendo las autonomías o algunas autonomías, también contribuya con fondos económicos no reembolsables a ayuntamientos y diputaciones. Hoy mi presencia, además, en nombre de la Junta me permite anunciar que concretamente en la provincia de Burgos, de esa cuantía total de fondos extraordinarios, van a llegar desde la Junta de Castilla y León 10,7 millones de euros, que alcanzan a los 371 municipios de la provincia de Burgos y también, por supuesto, a la Diputación Provincial. De ellos, más de 5 millones y medio están destinados a servicios sociales para gastos extraordinarios, más de 2 millones y medio para el Fondo de Empleo y también más de 2 millones y medio para el Fondo de Inversiones. Nos centramos ya en el objeto un poco de mi presencia hoy aquí. Hoy nos trae aquí de un modo más concreto, dentro de todos los fondos extraordinarios, ese fondo de inversiones para ayuntamiento. Quiero explicar primero brevemente un dato general y luego ya el dato más particular del convenio. En relación con los 20 millones de euros de fondos extraordinarios para el ámbito de las inversiones, quiero destacar dos datos importantes. El primero es que este es el único fondo que va a alcanzar a todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León y, por tanto, a los 371 municipios también de la provincia de Burgos. Esto es el único de los fondos que permite llegar a todos y cada uno de esos municipios. Y el segundo de ellos es que hemos hecho una adaptación del mecanismo de financiación, de tal modo que el 75% del fondo, 15 millones de euros concretamente, tienen un mecanismo de financiación basado en los criterios de la Ley de Financiación Local, donde hay una parte fija y una parte variable que está condicionada pues en función del número de habitantes, de las competencias que se prestan, de las personas mayores de 65 años que hay en la población o de las entidades locales menores. Pero hay un 25%, es decir, los 5 millones restantes, que en este caso se ha decidido que vayan exclusivamente a municipios de menos de 20.000 habitantes y además donde se ha incluido un doble factor de corrección. Un 20% de ese factor de corrección está vinculado a la tasa de paro provincial, de tal modo que aquellas provincias que han podido sufrir un mayor impacto por la crisis derivada del COVID tienen ese factor de corrección. Y un 5% también vinculado al nivel de despoblación de la provincia en función a la media que existe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por tanto, tratamos de corregir también con estos fondos los desequilibrios que puedan existir en nuestra comunidad. El dato ya concreto de la provincia de Burgos nos indica que este fondo de inversiones global va a suponer la movilización en total, en toda la comunidad, en toda la provincia, de más de 4,3 millones de euros, de los cuales más de 2 están destinados a municipios de más de 1.000 habitantes, municipios que ya han enviado sus proyectos, que ya han sido validados por la Junta de Castilla y León y que además se publicaron, va a ser recientemente, pues 2 semanas aproximadamente. En este caso, hablamos de 26 municipios en total, los que tienen más de 1.000 habitantes, y por supuesto aquí está incluida también la capital de la provincia, la ciudad de Burgos, donde se van a movilizar 590.000 euros vinculados a este fondo. Para los de más de 20.000, también quiero recordar que Aranda de Duero movilizará 220.000 euros y Miranda de Ebro 250.000 euros. Y hablo del término movilizar porque en este tipo de fondos hemos buscado un efecto multiplicador, de tal modo que para los ayuntamientos de más de 1.000 habitantes la Junta aporta un 75% de los fondos y el 25% restante como mínimo ha de ser aportado por los municipios.
Y centrados en el convenio con la Diputación Provincial, quiero indicar que los más de 2,3 millones de euros, como indicaba el presidente de la Diputación, que aquí se movilizan, corresponden a esos 345 municipios de menos de 1.000 habitantes y, además, van a ser gestionados directamente por la Diputación Provincial de Burgos. Y, en este caso, quiero hacer un agradecimiento muy especial, César, por la determinación y el ofrecimiento en el primer momento para poder colaborar con la Junta para la gestión de estos fondos, porque es muy importante que aquellos pequeños municipios que en muchas ocasiones tienen dificultades para la gestión administrativa de cualquier fondo de esta naturaleza que les pueda ayudar, esté una administración como la Diputación cercana a ellos, que permita gestionar estos fondos de un modo más ágil y directo y que con ello se pueda conseguir que se ejecute la inversión en su municipio. Así que gracias, porque sin la colaboración decidida de la Diputación Provincial de Burgos, sin duda la Junta probablemente no hubiera podido llegar a todos esos 345 municipios. Como bien se decía anteriormente, eso significa que la Junta aportará más de 1,1 millones de euros, la Diputación algo más de 580.000 euros, lo cual supone esa cofinanciación máxima del 75%, quedando el 25% restante en manos de los municipios, que aportarán cada uno la parte que le corresponda. Con ello, presidente, vamos a llegar desde Sasamón, que ahora mismo es el municipio más próximo a los 1.000 habitantes, hasta Jaramillo Quemado, el municipio que tenemos identificado como más pequeño, con apenas 8 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero desde Jaramillo Quemado hasta Sasamón, esos 345 municipios se van a ver beneficiados. Voy finalizando ya, haciendo una mención especial para destacar este Fondo Extraordinario de Inversiones busca dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es perseguir la recuperación económica pegada al territorio, porque, como bien indicabas, los proyectos, que si bien a lo mejor no son muy cuantiosos en relación a la inversión asociada, sí que es verdad que van a permitir que las empresas del territorio, las empresas que están en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, puedan desarrollar estas actuaciones inversoras. Por tanto, movilizamos economía y movilizamos también probablemente otros sectores asociados, porque esas personas que trabajan ahí necesitarán comer, necesitarán alojarse y vamos a conseguir también dinamizar el entorno del sitio donde se desarrolla la inversión. Y en segundo lugar, como bien decías, el otro objetivo es que todas las acciones que desarrolla la Consejería de la Presidencia buscan que el crecimiento que tengamos, que salga de esta crisis, sea un crecimiento sostenible, un crecimiento alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcado y aprobado por la Organización de Naciones Unidas con la aprobación de la Agenda 2030 en el año 2015. Por tanto, ese doble objetivo, dinamización económica pegada al territorio y crecimiento sostenible en función de los parámetros de la Agenda 2030. Como bien se decía, a partir de la presentación de los proyectos, la Junta anticipará la totalidad de los fondos a la Diputación para que luego lo pueda gestionar y, por tanto, para finalizar, de nuevo, quiero reiterar ese agradecimiento a la colaboración imprescindible, no solamente económica, que también de la Diputación, sino en todo lo que va a tener que ver con la gestión para alcanzar a todos y cada uno de estos pequeños municipios. Yo creo que el trabajo coordinado entre administraciones es el mejor camino para conseguir mejorar la vida de nuestros paisanos en la provincia de Burgos y, sin duda, conseguir una mejor recuperación económica y social. Y trabajando de modo coordinado entre administraciones es como mejor lo vamos a conseguir. Muchas gracias, presidente. Pues estamos a su entera disposición, por si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver. Hay protestas del sindicato que ha dicho. No me ha dado tiempo a leerlo. Sí, vamos a ver, presidente. La pregunta es la siguiente. Hoy hay protestas de sindicatos y algunas familias de España. Piden la intervención del protectorado de fundaciones que preside Ángel Iván. ¿Se va a analizar esta solicitud? Bueno, he tenido posibilidad de reunirme con responsables de la entidad de España y también he tenido posibilidad de reunirme con responsables del comité de empresa. Recibí esa solicitud y al respecto de la misma ya recibimos un informe elaborado por los responsables jurídicos del protectorado de fundaciones en el que se pone de manifiesto que no se da ninguno de los supuestos para que la Junta de Castilla y León pueda hacer una intervención en las cuentas de la entidad de la que ejercemos el protectorado, que en este caso es la Fundación Aspanias. Por tanto, lo que nosotros tenemos que apelar es al entendimiento principalmente interno de la entidad para conseguir resolver entre todos
esos problemas que ahora mismo parece que tiene la entidad y que estoy convencido que con compromiso y buena voluntad de todas las partes permitirá que siga funcionando con total normalidad como hasta ahora, porque recordemos que es una entidad que ha sido siempre referencia en el ámbito del tercer sector en Burgos y en su provincia. ¿Más preguntas? Sí, presidente. Radio Arganzón pregunta que ¿cuándo calcula que se publicará en el boletín oficial de la provincia? Pues lo antes posible. Esperemos que a lo largo de esta semana se pueda producir esa publicación. Hay otra pregunta de Onda Cero que dice ¿cuáles son los supuestos de intervención según los jurídicos? Los supuestos de intervención principalmente vienen determinados de que lo determine la autoridad judicial, no una autoridad administrativa. Por tanto, en caso de que hubiera algún procedimiento de esa naturaleza, tendría que ser la autoridad judicial la que ordenara la intervención, porque en el Estatuto de Autonomía nosotros no tenemos ningún artículo 155 y, por tanto, solamente ese es prácticamente el supuesto que está previsto. ¿Más preguntas? A ver. Presidente, hay otra pregunta que dice lo siguiente. Desde Marta Casado, que los expedientes de Consejería de Familia, 8 creo, y de Trabajo, ¿no se plantean para esta intervención en España? Bueno, yo a lo mejor no lo estoy dejando especialmente claro. Las entidades tienen un régimen jurídico de funcionamiento y un funcionamiento interno de sus órganos de gobierno que tiene que basarse en aspectos democráticos. Creo que a la fecha de hoy existe un patronato que está elegido entre las personas que conforman la entidad que está administrando esta entidad. Por tanto, difícilmente desde fuera de una entidad que está siendo gestionada desde una perspectiva democrática, alguien, una entidad, una administración pública puede intervenir unas cuentas o intervenir una gestión. Cuestión aparte es el hecho de que todas las entidades están sometidas a los reglamentos correspondientes y, por tanto, cuando se abren determinadas inspecciones, pues se instruye el procedimiento que corresponda, se da audiencia a la parte interesada, presentará sus alegaciones y el recurso prosperará o no y el expediente finalizará o no en función de lo que se determine. Pero no puede ser que alguien pueda pretender que derivarse de un incumplimiento en una determinada materia haya que hacer una intervención de las cuentas de la entidad. Y como ya ha tenido posibilidad, yo creo que de expresar personalmente la consejera de Familia, los expedientes están en fase de tramitación y es la Consejería de Familia la responsable de que, en caso de algún tipo de incumplimiento, pudieran derivarse otras circunstancias. Creo que ha tenido posibilidad ella de exponerlo personalmente, pero hay que separar, yo creo que perfectamente, las dos cuestiones. La Junta de Castilla y León no tiene capacidad jurídica de intervención a través del protectorado en las cuentas de la entidad. ¿Alguna pregunta más sobre el plan? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cuídense.